En dependencias del CEFAM de Puerto Bajo en Ancud, se dio término con la respectiva certificación al curso de panadería integral y emprendimiento para cuidadoras del programa de atención domiciliaria, ejecutado gracias a fondos del programa de promoción de salud comunal y gestionado y supervisado por el programa de atención domiciliaria PAD. Fueron 10 las mujeres que adquirieron conocimientos para la elaboración de alimentos más saludables, aprendiendo acerca de la elaboración, alimentación y cuidado de la masa madre, así como diferentes recetas. Estamos muy contentas finalizando un curso de repostería navideña que nos impartió don Luis y un nutricionista que también se llama Luis. Y agradecer al Servicio de Salud que autorizó hacer estos cursos para las cuidadoras del programa postrado. Fuimos poquitas, pero muy buen grupo y nos sirvió mucho este curso. Mucho, mucho, muy alentador, muy, muy entusiasmadas todas. Nos benefició mucho porque mucha gente va a emprender algo con esto, un negocio, a lo mejor una entrada para su hogar. Y también la otra parte, que uno enseña a comer más sano en la casa. Nosotros que cuidamos nuestros pacientes, entonces aplicamos esto también en el hogar. Este taller de panadería integral fue pensado para todas aquellas mujeres que se apasionan por la elaboración de diferentes tipos de panes, rescatando los procesos artesanales y a su vez teniendo una alimentación consciente. Bueno, el tema del curso que fue este, un tema de repostería navideña, también con base de pan integrales. También que la gente aprenda a hacer pan integral con semilla, panes integrales también, galletas integrales y también todo el enfoque de emprendimiento. ¿Qué significa esto? Que también se les traga las técnicas para que ellas puedan emprender un tipo de negocio. Porque hoy es un usuario de un programa de postrado, entonces muchas veces están el 100% ocupado en la casa. La idea de esto es que ellas puedan generar recursos bajo el área de su casa.